Hola, buenas noches. Gracias por acompañar el espacio, el proyecto Mirada de Arte. Queremos enviar un saludo a Luna Hidalgo, que es la mente creadora de este espacio, hace unos cuantos años, y actualmente, pues bueno, lo seguimos aquí transmitiendo a través de la página del Facebook del colectivo Arranca Cebollas. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024 desde la ciudad de Guatemala. Son las 7:03 de la noche. Bueno, el día de hoy queremos agradecer, bueno, tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros en otro par de ocasiones, agradecerle, y vamos a compartir hoy alguna parte del valioso trabajo que nuestro buen amigo desde México, Orlando Gamo, nos comparte. Ahora vamos a conectar a Orlando y lo vamos a saludar directamente. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano, muchísimas gracias primero por esta, no sé si es la tercera vez, creo que me haces favor de ser parte de tu programa, de estar aquí contigo desde San Juan del Río, Querétaro, México. Un saludo para ti, para toda tu audiencia, para toda tu hermosa gente hasta allá, Guatemala. Besos, abrazos y bendiciones. Pues muy contento de compartir una vez más este pequeño escenario contigo. Gracias, gracias, Orlando. Y bueno, verdad, un poco, voy a contar una anécdota muy breve, así no tiene nada que ver con vos, pero la voy a contar. Este espacio, pues bueno, justamente es para participar, para invitar a artistas a que pues se haga visible su trabajo. Hace unos meses invitamos o conversamos con un amigo de El Salvador y de repente empiezo a ver que, bueno, ahí tenía algunos contrarios a su filosofía o a su forma de trabajo, y empiezan a poner insultos y burlas y esto. Entonces yo les respondí a estos que bueno, que el espacio estaba abierto, ¿verdad? Y se siguen como no, que ustedes son unos retales por cuales y que no sé cuánto. Entonces yo digo, bueno, el espacio sigue abierto para las personas que quieran, es un espacio abierto para poder conversar y conversar de arte. Así que bueno, ¿verdad? Justamente con vos hemos tenido la oportunidad de conversar en otras ocasiones porque tenés un proyecto, tenés un montón de proyectos muy interesantes, muy variados, pero como decíamos hace rato, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar en ciertas cuestiones de arte, pues una cosa lo lleva a otro y parece como un vicio, ¿verdad? El poder querer hacer de todo, pero no es que uno quiera hacer de todo, sino que uno tiene la capacidad de hacer de todo, bueno, no de todo, pero de las cuestiones que le gusta. Y por eso, pues, bueno, vamos a hablar un poquito de tu faceta como músico, que es la que finalmente, pues, es la que nos trae a este espacio en particular, pero también de tus otras facetas como escritor, como guionista, como actor,
Así que bueno, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar al final, o buena parte del espacio va a ser para presentar tu más reciente producción musical, pero vamos a empezar haciendo una reseña muy breve acerca de cómo te vinculas en el tema musical, que es lo que nos trae en este espacio. Así que bueno, para que nos puedas compartir cómo Orlando en un momento empieza y se empieza a vincular con el arte a través de la música. Pues fue desde pequeño, siempre lo he dicho, desde pequeño mi abuelo materno, paz descanse, mi abuelo Manolo, que dicho de paso fue la primera persona que creyó en mí. Él tenía un teclado pequeño y lo que yo hacía era y escuchaba la música e imitaba los sonidos y lo llevaba al teclado, o sea, sin conocer las notas, sin conocer muchas cosas, yo lo que hacía es imitar lo que sonaba, ¿no? Cómo sonaba, y así empecé yo en este camino de la música. De niño, mi idea, cuando eres niño, dices, no, pues yo quiero ser inventor, y desarmaba muchas cosas ahí en casa de mi mamá, y las armaba de otra manera, etcétera. Y conforme crecí, descubrí que ser parte del arte, en este caso primero de la música, pues te convierte en eso. No tanto que inventes, pero es abrir un poco tu esencia, tu alma, tu sentir y crear desde ahí, ¿no? Crear una letra, crear la música para darle cierta vida y entonces ponerla en las manos del mundo. Habrá quien se identifique con lo que tú haces, habrá quien no, es muy respetable. Pero al fin de cuentas, siento yo que uno siempre tiene que buscar su esencia. Mientras sea una esencia que edifique, que ese es el problema actual con el arte actual ya no edifica. El arte que venimos arrastrando desde hace muchos años siempre edificaba a nuevas generaciones. Ahora ya no es así, por eso es que yo en lo personal considero que ya no se le puede llamar arte. Y yo tuve la fortuna de crecer, mi padre, que es, en cuanto a la música, escuchaba muchísima buena música, desde la música de los 70s, de los 80s. Y luego mi abuelo me mostró las grandes bandas con Glenn Miller, o sea, tuve la fortuna de crecer con mis abuelos y mi padre, que en ese momento me edificaron con buena música, con buena cultura, y bueno, a través de eso, conforme yo fui creciendo y tuve la oportunidad de yo mismo descubrir la música, pues ya fui eligiendo por dónde quería ir y a quién quería escuchar y de quién quería aprender. Bueno, eso en algún momento habíamos conversado también eso acerca del papel de tu abuelo como una figura importante porque te permitió a través de alguna cuestión lúdica, porque posiblemente tampoco es como tomar una guitarra o tomar un instrumento, tomar un teclado y aprender y volverte músico, sino que como una parte lúdica que te permite también el explorar desde la inocencia y desde la dinámica de un niño, el poder trabajar, ¿verdad? Y el poder ir identificándote y estableciendo este canal que te permite ahora ser, pues todo esto, ¿verdad? Un músico, cantante, compositor, escritor, director, productor, que es dentro de todas las facetas que tenés en tu amplia carpeta, ¿no? Sí, la verdad, mi abuelo, pues el tecladito ese que tenía yo lo usaba pues para jugar, ¿no? Pues eres un niño, no había en aquel, bueno, yo no tuve mis padres no fomentaron el meterme en una escuela de música, si me habían visto algún talento, pues forjarlo, ¿no? Impulsarlo, pero eran otros tiempos, ¿no? O sea, eran otros tiempos realmente. Y mi abuelo, recuerdo que yo tenía una guitarra acústica y soñaba con una guitarra eléctrica. Entonces él me dijo, ¿te gusta tocar la guitarra? Sí. Y me dijo, ¿lo vas a hacer en serio? Sí. Perfecto. Ahí quedó. Ya. Yo estaba con ellos en su casa, ahí en Tlatelolco, ahí en México, en el Ciudad de México. Y al otro día me levanté y me dice, levántate y acompáñame. Y me quedé así, ah, caray, ¿de dónde vamos, no? Y me dijo, acompáñame. Entonces ya me fui con él al centro y me compró mi primer guitarra eléctrica.
O sea, me compró mi primer guitarra eléctrica y casi, casi me dijo, si lo vas a hacer, hazlo, ¿no? Y lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer, e inclusive la señorita, cuando mi abuelo fuimos al banco por una cantidad que nos faltaba, y me dijo que me convertiría en una estrella, así me dijo la chica. Yo tendría como 15 años en ese momento. Y a partir de ahí, a partir de que él me lo dijo y el que él me apoyó de esa manera, pues comencé a hacer más cosas. Ya había yo compuesto algunos temas antes. Mi primer tema lo compuse como a los 12 años, como Dios me dio a entender, ¿eh? Pero así lo compuse. Y a partir de que él me regaló esa guitarra, mi forma de ver las cosas comenzó a cambiar un poco. Y comencé a buscar la forma de armar mi primer banda. Exacto, porque fuiste parte de una banda, tuviste una banda, tocaron en algunos lugares emblemáticos de México, como este Hard Sí, Rock. armé. Mi primer banda fue Apocalipsis, que fue un despapalle. O sea, ensayamos como 3 veces, nunca hicimos nada realmente, hasta que armé Requiem, que fue la primera banda en serio que armé. Grabamos un demo casero de 10 temas propios, lógicamente así en vivo, ¿eh? O sea, pusimos micrófonos en un salón, pusimos la grabadora, el estéreo, conectamos los cables, todo, y así en vivo. Uno, dos, tres, así tenemos grabado ese demo en vivo, ¿no? Y posteriormente, ese demo me abrió las puertas del Hard Rock de Acapulco, que en el año 2000 estábamos tocando en Hard Rock Acapulco, y a partir de ahí para acá. Pues he tenido la fortuna de formé otras dos bandas, que fue Santa Muerte después y luego Almas de Fuego, que es la banda con la que más he hecho. Fuimos a Conceptos Televisa, Biblos Tampico, Hard Rock de México, la Feria de Texcoco, la Feria de aquí de Querétaro, en fin, tuvimos la fortuna de tocar en varios lados. Grabamos un disco que está ahí en las redes digitales y pues es una experiencia y es como todo, ¿no? O sea, la vida es un constante subir y bajar hasta que logras mantener el equilibrio, pero cuando eres un joven inexperto, no lo entiendes, ¿no? Y te vuelas cuando estás arriba y le sufres cuando estás abajo. Y el tiempo se encarga de precisamente mostrarte cómo tienes que navegar este mar que es tan, tan, tan impredecible e impresionante que se llama vida. Y aparte, que en algún momento puede ser que uno interprete que el arte es un espacio como para eso, ¿verdad? Para hacerse famoso y que lo aplaudan y esto. Y en otro momento, pues ya uno entiende o va interpretando que el arte es un medio de expresión que también incluye toda esta disciplina, el trabajo serio, la formalidad, porque al final no, el arte no es que alguien se levante. Y por ejemplo, en tu caso, que ya vamos a hablar un poco de la cuestión de cortometrajes, y esto no es de que un día dijiste como voy a hacer cortometrajes y ya, ¿verdad? Sino que viene como todo un proceso, porque es parte de la seriedad de lo que implica el arte, y por eso pues el arte tiene que ser valorado desde la función que tiene socialmente y como una profesión también. Sí, estás en todo lo correcto. Te comentaba al principio, el arte real edifica, es la diferencia, ¿no? Actualmente ya cualquier cosa se le llama arte y pues realmente no es así. En la música, en el cine, en el teatro, en la fotografía, en el cómic, en donde quieras, no es así. La diferencia entre el arte y el que no es arte es eso, la edificación que existe para las nuevas generaciones. Cuando no hay edificación, pues no hay arte, ¿no? O sea, realmente no hay arte. No puedes llamar arte a un rollo de papel puesto en una cartulina blanca pegado en un muro y ya es arte, ¿no? O sea, ¿cómo crees, no? O sea, no puedes comparar eso con un cuadro de Rembrandt, por ejemplo, el del Hijo Pródigo, que es totalmente, pues, una obra de arte, la forma en la que el padre agarra al hijo, cómo lo abraza al hijo, y en las manos ves la mano derecha, creo, si no me equivoco, es la mano tosca del padre, y la mano izquierda es la mano más suave y dulce de la madre, ¿no? O sea, cómo está representada ahí ambas partes.
vaya, o sea, no hay punto de comparación, ¿no? Con Rembrandt, con Van Gogh, hablando de la pintura, ¿no? Bonnet, etcétera, etcétera. Y en la música, en este caso, pues había habido una evolución positiva hasta yo creo que los años 2000, y de ahí para acá ya vino toda la degeneración musical que existe, porque ahora cualquiera dice que canta, cualquiera dice que produce, y no tienen ni idea de lo que es cantar y producir, ¿no? Porque no es de agarro la computadora, conecto y ya armo y se acabó. No, 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 es así, ¿no? Las grandes producciones en la música, se elige qué tipo de guitarra, qué tipo de cable, qué tipo de combo, si es un cabezal o un combo, por qué es ese sonido del cabezal, qué micrófono se tiene que usar, cómo tiene que estar colocado el cabezal y el micrófono para dar el sonido que quiere. O sea, es una cuestión totalmente impresionante para generar algo de calidad, como se hacía antes, ¿no? Anteriormente las bandas eran buenas todas porque no había tanta cosa que ver en tantos lados y peleaban por ser originales y ellos decían, a ver, yo quiero hacer esto, esto, esto y el otro y realmente se fletaban, eran buenos, eran profesionales, eran magistrales. Y a mí me tocó una época donde cuando tocaban los bares, todavía los bares pedían bandas con calidad. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya les interesa van a tocar por una cubeta de chelas y se acabó. Y ya se ha perdido esa calidad, ¿no? Y ahora todos quieren ser reggaetoneros porque les han vendido la idea que wow, y todos van a ser famosos y millonarios con eso, cuando la industria se maneja de una manera muy selectiva y poco profesional actualmente. Yo lo he dicho, los Grammys actualmente ya son una burla. Esa es una realidad. Son una burla. Entonces hemos venido en una decadencia impresionante donde los que trabajamos desde este lado y queremos trascender, porque esa es la palabra, ya no busco tanto yo la fama y el dinero, sino busco trascender con lo mío, con lo que yo hago, para que el día de mañana que le pregunten a mis hijos, ¿quién era tu papá? Mis hijos puedan decir, ve, escucha lo que compuso, lee lo que escribió, ve los cortos que hizo, o sea, todo lo que yo llegue a hacer, que esté reflejado ahí de una manera muy razonable, sustentable y con una verdad que no se puede ocultar, porque la verdad jamás la vas a poder ocultar, hermano, jamás. Exacto, exacto. Un poco el tema este, ¿verdad? De valorar el trabajo del artista, ¿verdad? No es de que no, sí, te voy a pagar por con cerveza o algo, pues, es que no es eso, ¿verdad? El trabajo de un artista se cobra como un artista debe hacerlo. Y bueno, ¿verdad? Luego todo este. Entonces, estas implicaciones, justo hablabas ahora de tus hijos, recuerdo que en una de las, en la primera entrevista estaba por nacer o estaba naciendo tu nena, creo que tu nena, que supongo que ahora tendrá como un par de años. Sí, ya cumple 3 años el mes que entra. Qué rápido ha pasado el tiempo, porque ya, sí, ya entonces sí. Ahora ya podemos saber que hay una... espectadora de esta entrevista. Pues bueno, ¿verdad? Un poco dentro de todas tus facetas, mencionabas un poco la parte musical, es que también sos escritor, tenés, una de tus obras es Preludio de Amor, y también ahora platicábamos un poco acerca de la cuestión de los cortometrajes, que vas a entrar un poco en el tema audiovisual. Contanos un poco del cortometraje que ya está como muy concreto y los otros dos que vienen también a raíz de este. Pues mira, siempre he tenido, me encanta el cine, siempre soy un apasionado del cine, siempre me ha gustado el cine y tuve que dejar de ver un rato el cine porque comencé a ver las películas con crítica, ¿no? No, aquí hicieron mal por esto, aquí se les fue esto, no justificaron esto, aquí la luz. Entonces llegó un momento en que dije, a ver, ya, está bien para aprender, ¿no? Pero tienes que ya volver a ver el cine como un espectador. Y tengo ahorita, quiero trabajar mi primer cortometraje que se llama Voces, que precisamente habla sobre lo que actualmente está pasando con la sociedad y los jóvenes, ¿no? De cómo una mala influencia y el no ser tú una persona que tenga un criterio propio te puede llevar al fin de muchas cosas y puede destruir muchas cosas en ti que no tienen sentido, ¿no? O sea, que no tenían por qué haber sido destruidas.
Entonces, el primer cortometraje que espero pronto ya comenzar a rodar, estoy afinando ahorita el guión, se va a llamar Voces, y estoy viendo también las personas con las que voy a poder colaborar. Lógicamente, voy a trabajar yo todo lo que es la dirección, las cámaras, la musicalización, etcétera, etcétera. Y pues bueno, es parte de hacer las cosas, hermano, ¿no? O sea, si no me dan un lugar en algún, si en algún punto del cine no me dan un lugar, pues entonces yo voy a crear mi lugar. ¿Sí me explico? Ahorita que tuve oportunidad de participar en una película que se llama Abuso sin Justicia, que se grabó ahí en Puebla, y tuve una pequeña participación y va a estar uno de mis temas ahí, que así se llama Abuso sin Justicia. Como que esa parte me era lo que necesitaba, me faltaba para dar el paso y decir, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Y entonces ahora estoy decidido, primero, lógicamente, a trabajar en cortometrajes para posteriormente, primeramente Dios, poder realizar mi primer largometraje, que ya estoy trabajando en la historia. Va a ser una historia muy, muy padre, muy enfocada a lo que estamos viviendo. Y pues bueno, espero que en su momento se pueda dar. Ah, perfecto. Hay una, bueno, un poquito antes de, pero para hablar de algunas otras cosas que luego vamos a ir encajando todas. En la parte de la película, ¿cómo se da el contacto con esta Abuso sin Justicia? ¿Cómo se da el contacto para que vos seas el que musicalice el proyecto, o bueno, parte del proyecto, y también tu parte actoral? Mira, te contesto, te voy a presentar ahorita a mi gordito que se acaba de despertar. Ya lo viste, ahí está, mira. Salud, hijo. Y hola. Y se Hola. nos acaba de unir aquí a la entrevista. A la entrevista, bueno, no está bien. Sí, el contacto fue a través de una persona en Querétaro, Yambara se llama. Y luego él me contactó con Arturo, que fue el productor, que está en Puebla, por ahí en Tlaxcala, ya la grupera. Y ya platicando con él, escuchó mi música y todo, y pues me dijo que me iba a dar la oportunidad de ver si cabía en alguna parte uno de mis temas. Y tuve una pequeña participación ahí, muy pequeña, pero bueno, al fin es un inicio, Significativo. interpretando allí ese tema. Entonces así fue como se dio esta oportunidad, hermano. Ah, mira. ¿Cómo se llama el nene? Él se llama Orlando Malco. Orlando. Ese Orlando Junior, sí. No, Malco. ¿Desde hijo? Hola, hola, Orlando. Hola, saluda. Y hola. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Hola, dile Vamos hola. a poder conversar con Orlando y Orlandito. Y bueno, justamente esta es otra parte, y esa es otra faceta que a veces no, la gente no mira. Digo, la gente en general, que uno no ve. Cuando uno inicia en este tipo de proyectos artísticos, que uno te lleva a otro, de otro, de otro, también eso implica, o eso no significa, que uno no tenga una vida familiar, como en tu caso, bueno, la de todos, pues, pero en tu caso ya con Orlandito allí, con los otros bebés, una vida de pareja y todo. ¿Qué tanto o cómo ha sido ir mezclando todo? ¿Qué tanto te ha permitido el poder compartir con tu familia también en cada una de estas actividades? Pues mira, no es fácil, no es fácil por todo lo que implica ser padre, ¿no? La responsabilidad que implica el ser padre. Pero afortunadamente cuento con el apoyo de mi esposa y cuando tengo que salir, cuando tengo que ir, tengo que moverme, pues ella está ahí al pendiente, ¿no? Ella está ahí al pendiente y se queda con los gorditos o luego me ayuda mi mamá, mi suegro. Entonces, pues ahí estamos dándole, o sea, tenemos el apoyo. Al final, esto es así, si no tienes ese apoyo atrás, es complicado. Y también es muy sacrificado, porque a veces el tiempo que tienes para descansar tienes que usarlo, en mi caso, pues para escribir o grabar o producir, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo de descanso siempre se minimiza.
Pero al final, ya cuando ves los resultados y el arduo esfuerzo, todo ese arduo esfuerzo que hiciste y sacrificaste en algún momento por lo que ya tienes culminado y terminado y lo ves ya hecho una realidad, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Perdido en el Amor, que es mi libro, cuando yo lo estaba escribiendo, pues había reuniones en casa de mi mamá, con mis hermanos, o luego me invitaban a salir y yo no iba. Entonces me decían, no, pero es que no vienes, ah, ya sabes, ¿no? Y cuando terminé mi libro, porque igual siempre lo he dicho, cuando yo dije que iba a escribir un libro, se burlaron de mí porque, ¿cómo tú vas a escribir un libro, no? Y pedí ayuda a algunos escritores que conocía y te tiran de loco. Entonces dije, bueno, ya estamos en la era del internet, me puse a estudiar, vi algunos cursos, etcétera, y mira, pude terminar, no un libro, ya tengo tres terminados. Entonces, ¿a qué voy? Que mientras uno se la pasan cotorreando, uno se la pasa trabajando, creando y haciendo lo que quieres hacer. Es la diferencia, ¿no? Mientras unos disfrutan y duermen, otros trabajamos y hacemos las cosas para que en algún momento sucedan y tengas esos sueños aterrizados en algo palpable y real. Sí, muy bien. Sí, no, y hay bueno, pues le envío ahí felicitaciones a tu esposa, porque esa parte de ser el respaldo es muy importante, ¿verdad? Y no es fácil tampoco, ¿verdad? No es tampoco sencillo decir, sí, dale, haz lo tuyo, yo aquí miro otras cosas. También hay muchas implicaciones, así que no, pues también muchas felicitaciones a tu esposa por todo ese apoyo y acompañamiento que recibiste, y bueno, ¿verdad? Aparte de tu familia, también mencionaste a tu mamá y toda la parte de la familia. Y los amigos que luego, pues bueno, también van siendo parte. Y bueno, otra cosa que mencionabas, porque trato de ir cachando ahí un poco lo que mencionas, mencionabas también como la cuestión del internet, digamos, ahora, justamente, bueno, ahora Militza Willstatter, espero pronunciarlo bien, no sé cómo se pronuncia, pero Willstatter, es una gestora, narradora. Investigadora de tradición oral en Perú. Entonces, me gustan mucho tus entrevistas. Gracias, Ivana. Nos vemos pronto porque vamos a conversar con Militza muy pronto. Y esa es una ventaja ahora, ¿verdad? El tener el internet que nos permite conectarnos entre Guatemala y México, que bueno, somos países vecinos, pero entre Guatemala, México y Perú, por ejemplo, entre Guatemala, México, Colombia, Guatemala, México, Argentina. Así que esta nueva tecnología o esta nueva realidad nos ha permitido el poder conectarnos. ¿Qué tanto te ha facilitado a vos el internet, el tener un alcance externo también? Pues yo creo que todo avance tecnológico que sea bien empleado, pues es favorable, ¿no? Así como nos ha ayudado a darnos a conocer, el internet, pues también es utilizado para hacer cosas que no, ¿no? Para fomentar cosas que no tendrían que ser, que destruyen una sociedad estable. En mi caso, trato de aprovechar todas las redes o el internet de una manera responsable. Yo creo que esa es la palabra, de una manera responsable. Y claro, por supuesto que nos ha ayudado y nos ha abierto las puertas en algunos otros lados. Y muy contento y agradecido por esta herramienta. No soy muy afín de TikTok y YouTube. Vaya, a lo mejor no lo sé usar como se debería de usar. Estamos en eso, vamos a ver cómo podemos echando a las redes porque actualmente es muy necesario, pero contento, contento y pues tratando de aprovechar de una manera responsable esta nueva herramienta que el tiempo y el mundo nos ha permitido conocer y ser parte de ella. Exacto, eso es muy importante, ¿verdad? Aprovechar con responsabilidad de este tipo de herramientas. Y bueno, un poco antes, o bueno, ya para ir entrando a la parte de la presentación de tu más reciente producción, hablabas un poco de un disco con guitarra, que es como otro de tus planes. Eso, bueno, que nos comentaras un poco acerca de ese proyecto, ¿verdad? Sí, quiero hacer un disco acústico totalmente,
con mi guitarra de 10 temas. Es una espinita que traigo desde hace mucho tiempo que no he podido realizar, que espero este año ya pueda por fin realizarla. Ahorita tengo 3 discos ya en plataformas digitales y tengo 3 sencillos libres en plataformas digitales. Digo, a lo mejor se dice fácil, ¿no? Pero ha sido un arduo trabajo, un arduo trabajo. Y espero que este sea mi cuarto disco este año, espero poder grabarlo y terminarlo con temas un poco más profundos y metafóricos. Por ejemplo, tengo un tema que se llama El aliento de Lucifer, tengo otro tema que se llama Frecuencia en sintonía. O sea, son temas ya más de muchísimo más metáfora, más profundos. Y tengo la espinita de poder grabarlo y esperemos que este año lo pueda hacer y lo podamos tener listo. A fin de año yo creo que si Dios quiere lo podemos tener ya listo. Ah, muy bien. Y hay, bueno, ya antes de hablar de tu disco, ahora que hablábamos un poco de la cercanía que permite el internet, pero que también puede alejar, o sea, esto hay que manejarlo con equilibrio. Ya hay giras que vos vas realizando por las regiones cercanas en México, en las presentaciones de tu disco y todo, y eso te va a permitir, digamos, lo que decíamos, alguna posibilidad de venir a Guatemala, ir a otros países de la región. Pues estamos en eso, estamos trabajando en eso. Te comentaba que el 16 de marzo tenía yo un compromiso en Cuernavaca y no pude asistir. Lamentablemente no pude asistir por cuestiones personales, pero estoy viendo la manera de, a partir de ya el mes de mayo, aquí en México, Querétaro, ya estar presentando el disco como tiene que ser. Y bueno, esperemos que tengamos la oportunidad pronto de visitar allá Guatemala y estar con ustedes para que nos escuchen por allá. Perdón, aquí estoy, es que se No te fue un preocupes. poco la señal. Bueno, sí, no, 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 eso es una posibilidad muy, muy grande, muy, muy buena. Siempre es bueno el pensar en esas posibilidades y pues bueno, ¿verdad? Si vienes a Guatemala, pues estarás absolutamente bienvenido aquí y bueno, haremos lo posible para que pueda ser una estancia lo más placentera. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de tu más reciente producción musical, Sin Temporal. Y digo, hablar un poco, porque hablar de una producción no significa solamente el decir, sí, ya saqué un disco, ¿verdad? Sino que hay una implicación muy grande que redunda en todas las cuestiones como la producción, bueno, primera parte que es la creación, todo ese proceso creativo, cuántas canciones son, cómo va todo el proceso de la letra. Cómo se compagina con Orlandito, por ejemplo, todo ese esquema, toda esa situación, todo ese contexto, bueno, es de lo que vamos a hablar ahora, o de lo que nos vas a hablar ahora, de la producción, de tu más reciente producción musical, Intemporal. Sí, mira, ese disco fueron muchos temas que ya tenía yo en el baúl guardados, temas que escribí hace más de 20 años, que los tomé y arreglé un poco la letra o actualicé un poco la letra y comenzamos a trabajar uno por uno con ellos. El sonido es un poco más pop, ¿no? Más pop, un pop más alternativo. Y fue complicado como escoger de todos los temas de antaño que tengo, pero voy a ver si saco una segunda parte con los otros temas que tengo. Y fue muy padre y divertido porque conforme iba grabando y armando cada tema, pues me remontó a aquella época cuando yo los escribí, ¿no? Y pues recordar todos esos momentos fue muy padre, y luego darles este toque actual. Y me llevó algo de tiempo grabarlo precisamente entre el trabajo, entre la familia, y pues darme tiempo de estar arreglando el disco,
de estar arreglando todo, ¿no? Entonces, no fue, fue algo padre, ¿no? Pero con mucha dedicación, con mucho tiempo, entonces. Okay. Pues sí, sí, sí fue algo. ¿Tú qué? Algo bonito, algo. ¿Me ves? ¿Qué ando, qué ando, qué ando? No, no te veo. Ahí está, ahí, ahí me ves. ¿Me escuchas? Ah, sí, ahí te veo, ya están conectados. Ah, sí. Es que tuve una bronca aquí, pero ya estamos aquí. Fue algo, algo que me llevó tiempo, que me desveló. Inclusive le dije a mi cuñado que me echara la mano en algunas cosas con la guitarra, que es muy bueno, realmente, Dan. Y ya me ayudó a producirlo también. Mi hermano, que también es músico, también me ayudó a producirlo y a dejarlo pues lo mejor posible conforme cada uno tenía el tiempo. Pero sí, 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 sí fue un gran esfuerzo, realmente fue un gran esfuerzo poder hacerlo realidad y aterrizarlo, terminarlo, y luego lo tengo ahorita disponible solamente en mi plataforma digital de YouTube y lo subí en formato de acetato. Entonces tú le das play a cualquiera de los temas y vas a ver la aguja del disco sonar como se hacía antes y sonar el disco en acetato. Todo el disco lo vas a escuchar en acetato con esa nostalgia del sonido de antaño. Entonces fue una cuestión que quise hacerlo así y así lo tengo ahorita plasmado y en mi página de YouTube, Orlando Gamo, está el disco de Intemporal. Ya. ¿Cuál digamos, un estimado del tiempo que te llevó por completo toda la, o que les llevó a tu equipo de voz, la parte de producción? Porque aparte tenés que incluir también tu tiempo creativo, pero la parte de la producción, ¿cuánto tiempo más o menos fue todo ese proceso? Más o menos, mira, nos llevamos como 6 meses, o bueno, yo me llevé más o menos como 6 meses en armar todo, o sea, en ver cómo iba a ir cada tema, cómo iba a ir la batería en cada tema, etcétera, etcétera. Y luego nos llevamos otros 3 meses o 4 meses, yo creo, si no es que más, fíjate, en producirlo, o sea, en ya meterle las guitarras, dar los toques finales, en ver la mezcla, bueno, sí, la mezcla y luego la masterización, ¿no? Que se encargó mi cuñado de hacerlo, pero más o menos estás hablando de unos 9 meses. ¿Por qué 9 meses? Pues porque no estaba como 100% metido en un estudio para exclusivamente trabajar el disco. Yo lo hacía en mis tiempos libres y por eso que nos llevamos también tanto tiempo. Exacto. No, al final no es tan sencillo como, qué sé yo, un músico al que pues ya le vayan a pagar por un disco y que tenga que hacerlo en 2 semanas, porque bueno, tiene todos los recursos a la mano para hacerlo pronto, ¿verdad? Y en cambio, pues lo tuyo va con todo este proceso que implica, ¿verdad? Lo que decía, el tema laboral, el tema familiar, el tema de la diversidad de temas. Y los 10 temas, ¿cómo se les ocurre o cómo se te ocurre que sean en forma de acetato? O sea, ¿cuál es la intención también? Bueno, aunque es muy obvia, según yo, pero ¿cuál es la intención de que sea bajo ese formato y bajo esa forma visual también de ser un acetato? Pues la nostalgia. Te digo, la nostalgia, yo crecí escuchando los acetatos ahí con mi padre y era una cosa maravillosa. Entonces, esa nostalgia, esa añoranza, esa inclusive tristeza también, porque pues mi padre ya no está. Entonces, lo hice también de una manera como homenajear esa parte que yo viví y con él en cuanto a la música, y es algo que extrañaba y lo hice. Este disco lo quise hacer así precisamente por eso, ¿no? Por esa nostalgia, esa sensación
querer volver el tiempo y tener de nuevo esos momentos que yo sé perfectamente que ya no van a volver. Ah, mira, qué bonito homenaje. La respuesta era muy obvia, pero bueno, de repente puede ser que alguien diga, no, porque a mí me gustaba el formato ese, pero no, también hay una parte emocional muy fuerte que se va tocando a través de cada una de estas, de cada una de estas razones, ¿no? Del por qué hacer el disco bajo este, o por qué presentarlo en las plataformas bajo esta forma. Y hay una parte que luego es la postproducción, que implica toda los resultados visibles, ¿verdad? Los resultados de los alcances que se tienen, giras, presentaciones en diferentes lugares y todo. ¿Cómo están trabajando esa parte? ¿Cómo estás trabajando esa parte? Lo pregunto porque, bueno, yo de música no tengo pues, absolutamente ninguna idea. Entonces supongo que es un proceso también igual de complejo a la preproducción, la parte final, ¿verdad? La parte de la presentación de los resultados, por decirlo de algún modo. Sí, no es sencillo. Se hacen varias pruebas para antes de llegar a una conclusión. Y bueno, trabajamos también con lo que nosotros tenemos a la mano, lo que tenemos disponible de una manera profesional. No contamos con un estudio así súper mega guau, pero lo hacemos de una forma profesional. Lo complicado a veces, ¿sabes cuál es? Es encontrar el sonido que realmente quieres plasmar. Luego eso es lo difícil. ¿Sabes qué? No me gustó el sonido de esta batería, hay que volver a hacerlo. ¿O qué crees? Las guitarras siempre no me convencieron, pensé que iban a sonar así, solas sonaban bien, pero ya cuando le montamos todo lo demás, ya no me convenció, entonces hay que buscar y hay que transformar el sonido. O sea, si quieres hacer algo bien, sí lleva tiempo y bastante esfuerzo. Entonces, por eso te decía que producir no es fácil, si lo quieres hacer bien, no es fácil, no es nada más de conectar, le pongo aquí, agarro esto de acá, lo mezclo todo y ya tengo un beat. No, hermano, o sea, si quieres hacer algo profesional, no es así. Exacto. Sí, exacto, ¿verdad? Si fuera así, bueno, no debería ser así, pero bueno, es todo un proceso también. ¿Y hay alguna participación, por ejemplo, decías de la familia, ¿verdad? De tu cuñado, de tu hermano. ¿Forman parte como de alguna banda o es que son colaboraciones, son músicos que están en sus propios proyectos? Ahorita nada más enfocaron la carrera política acá. Mi cuñado también tiene su proyecto independiente. Y yo ahorita apenas me junté con mi hermano y otro baterista, vamos a grabar un disco como una banda, un disco de rock que vamos a armar por el gusto de hacerlo, por el gusto de hacer la música, de crearla y plasmarla ahí. Y ese es otro de las cuestiones que estamos trabajando ahorita. Y pues bueno, al final son músicos y nos juntamos y hacemos cosas y compartimos experiencias, compartimos emociones, compartimos conocimiento y eso nos permite... pues nos da la pauta y nos da la oportunidad de poder crear otro tipo de cosas, que es lo que primeramente Dios vamos a hacer. Ahorita como banda tengo ese proyecto y como solista el disco acústico. Van surgiendo muchas ideas, ¿verdad? Entre el apasionamiento que se va teniendo, pues van surgiendo muchísimas más ideas y muchos más proyectos. Y presentaciones en vivo del disco ya que se estén realizando, que ya vaya realizando. Ahorita todavía no tengo ninguna en puerta. Ahorita estoy tocando los fines de semana con una banda que se llama Smokers. Con ellos tocamos rock en español, rock en inglés, algo de pop. Y con ellos me muevo en los fines de semana en algunos bares, me mantengo activo ahí, pero en lo propio tengo que apenas espero que el mes de mayo ya tenga yo la posibilidad en México, con la gente de Nezahualcóyotl, que ya tengo la invitación allá, nada más estoy esperando cuadrar fechas,
Y aquí en San Juan de Río Querétaro también espero ya pronto presentarlo. Y pues Jilotepec también tengo la oportunidad con unos amigos que es el Estado de México. Entonces, ya ando en pláticas para cuadrar bien todo y hacerlo de una manera profesional. Ah, mira. Y ahí, ¿cómo es importante también la apertura de los espacios, verdad? O sea, también creo que es una invitación a los espacios culturales que hay en diferentes lugares, a tener apertura también a proyectos, a no ser tan cerrados como para decir, como no, este es el círculo de artistas que nosotros ya conocemos, al que le damos espacio y nada más los demás se joden, sino que también tener la posibilidad de aperturar el espacio para cada uno de los artistas que están desarrollando proyectos sumamente fuertes. Y como parte de todas tus facetas, porque hay una parte de escritor también tuyo, que ya decías, hay novelas ya finalizadas. ¿Alguna parte de las novelas también forma parte de la estructura de la música? Es decir, ¿es parte de la misma inspiración o son mundos paralelos o distantes? Van juntos, van de la mano. La parte literaria, yo siempre lo he dicho, el primer personaje que vino a mi mente y que yo creé, se lo debo a un viaje que tuve con mis abuelitos a Nueva York en el año 2004. Y recuerdo perfectamente uno de los días que yo salía a caminar, ahí andaba en Central Park, y me senté en una banca, había un café, me senté en una banca y ahí llegó a mi cabeza este primer personaje que se llama Black L. O sea, hace cuenta como si me lo hubieran puesto así en la cabeza y lo empecé a desarrollar, y a partir de ahí es que he venido haciendo todo esto que tengo ahorita, todos los personajes que tengo y todo lo que estoy realizando en ese universo que se llama VR. Son más de 500 personajes los que ya tengo hechos. Y pues bueno, vamos a ir trabajando en la historia de cada uno de ellos. Son 12 sagas, está dividido en 12 sagas. Perdido en el amor pertenece. Bueno, viene como una cosa con otra, porque algunos de ellos ya les he hecho su música, algunos de los personajes tienen su música, y pues las cosas se han dado de manera natural. Entonces, el arte va pegado, cada parte del arte tiene su momento, su espacio y su tiempo, pero al final vienen en conjunto, todo viene junto. Entonces, creo que una cosa me ha llevado a otra y viceversa. Ajá. Exacto, exactamente, al final la importancia de dejar fluir es que te da esa facilidad, ¿verdad? Y el irte incluyendo en diferentes mundos, porque al final uno va encontrando una relación que te permite, por ejemplo, también la conversión a los guiones de los cortometrajes que mencionaba, ¿verdad? Puede ser como, obviamente, tu cerebro tiene que funcionar de una forma distinta, porque no es lo mismo escribir una novela que escribir un guión, que escribir una canción, pero aunque no es el mismo formato para hacerlo, pero está basado bajo ciertos principios de la misma inspiración, ¿verdad? De la misma cotidianidad o de los mismos elementos que quieres dar a conocer bajo las diferentes formas en que encuentras en el arte. Sí, de hecho la adaptación que hice yo al cine de Perdían el Amor, tengo dos guiones que adapté, uno que es un poco más extenso, más rico en personajes, en historia, y tengo otro que es más extenso, tiene otros personajes que incluí que van en la historia, y el otro es un poco más sencillo. Pero lo importante, bueno, yo siempre he dicho que solamente el creador del libro es el único que va a entender perfectamente la historia,
y va a ser el único que podrá darle una adaptación más real a la historia, ¿no? Porque hay gente que se encarga de escribir guiones, lee el libro y él tiene su propia visión del libro, ¿no? Pero no es la misma visión que el creador. Entonces yo soy de la idea de que el creador del libro, si quieren hacerlo cine, él es el que debiera hacer la adaptación para que sea lo más fiel posible a la idea que del creador, ¿no? A la idea del escritor. No es fácil, pero pues como todo, uno tiene que estudiar, tiene que prepararse, y a lo mejor no te vas a ir a la primera como a mí, porque me costó hacer el primer guión, pero lo pude terminar, y el segundo que hice ya fue mucho más fácil por la experiencia. Y el chiste está en no permitir que nadie te diga que no puedes. Sí puedes. El que no lo hayas intentado no quiere decir que no puedas. No va a ser fácil, te va a costar trabajo y vas a tener que estudiar, prepararte, pero creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo siempre y cuando confiemos en nosotros, tomemos la decisión de hacerlo, nos preparemos y nos pongamos a trabajar en ello. Exacto. Y toda esa, todo eso, ¿verdad? Son experiencias que vas aprendiendo, ¿verdad? Es decir, no va a ser a la primera, las cosas no funcionan, pero si uno no las hace, o decir como no, porque como no tengo las condiciones, pues las condiciones no las vamos a tener nunca, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar un pero, así que hay que hacer lo que toca con lo que hay. Como ahora hay muchos días para muchas cosas, no sabía, pero hoy es el Día Internacional del Narrador Oral. Quiero enviarle un fuerte abrazo a muchísimos narradores y narradoras alrededor de Latinoamérica que he conocido, particularmente a Germán Jaramillo Duque de Colombia, que es el creador de uno de los espacios de narración más antiguos e importantes de Latinoamérica, a Amanda, a Yurina, muchísima gente que sí en Colombia en estos espacios. Así que felicidades por el Día del Narrador. Y bueno, ¿verdad? Un poco para ir ya finalizando, ¿qué podemos esperar de lo muchísimo que tenés? ¿Qué podemos esperar aparte de todo lo que hemos hablado? ¿Hay alguna otra cosa que digas como, y la tengo ahí como medio cocinándose, pero todavía no la he terminado de pensar? Pues mira, estamos en busca de una productora para que revise el libro, revise el guión, y ojalá podamos tener su visto bueno y le interese para poder hacer ya sea una película o la serie de Perdido en el Amor, de mi libro. Digo, estamos en eso, ya cada vez hemos avanzado más, aún no tenemos nada, pero pues bueno, hay que buscarlo, hay que trabajar para que suceda, como siempre lo he dicho, ¿no? Y ahorita que decías, uno a veces espera y dice, es que quiero que sea el momento adecuado para hacer las cosas, ¿no? Y el momento adecuado para hacer las cosas es hoy, con lo que tengas. Empieza con lo que tengas, como lo tengas, y empieza a trabajar con eso, y conforme vayas creciendo y avanzando y te vayas llenando de herramientas y de conocimiento, entonces ya irás haciendo otras cosas y así sucesivamente, pero el día perfecto para comenzar es hoy con lo que tienes. Ese es el día perfecto. Lo que necesitas es decidirte, trabajarlo, hacerlo, y eso te va a llevar poco a poco a tener experiencia, tener más conocimiento, trabajar mejor las cosas, llenarte de otras cosas, y entonces podrás ir perfeccionando todo eso que decidiste comenzar a hacer. Exacto, exactamente. Esa es la finalidad de todas las cosas, ¿verdad? El poder irlas haciendo en el momento en el que uno las tiene que hacer, que es cuando tiene uno el interés de hacerlas, ¿verdad? No esperar a que... pero bueno, ¿verdad? Como siempre es una... este espacio está abierto para, decía al principio, ahí pues para las personas que quieren utilizar este espacio o el espacio que quieran en internet, pero que lo quieran utilizar para dar a conocer sus proyectos, pues háganlo. Este espacio está abierto. Siempre es un gustazo poder platicar con vos. Ahí ya hemos ido, a pesar de que no nos conocemos únicamente virtualmente, hemos ido teniendo ahí el tiempo para platicar, conversar y ver cierta evolución también de algunos proyectos.
Quisiera saber si la página de YouTube es esta, Orlando Gamo, que pueden buscar allí. Sí, para... Orlando Gamo, tal cual. Sí, estoy yo ahí con una, mi chaqueta negra y una guitarra, es el logo. Sí, ahí estamos. Ahí pueden encontrar mi disco, algunas otras cosas. Ahorita no he estado muy activo en redes, porque he estado trabajando más la parte creativa en cuanto a la música, en cuanto al guión. Entonces, de repente me desconecto de las redes porque estoy acá trabajando esa... Igual en Facebook, Orlando Gamo, en Twitter, en Instagram, en TikTok, igual así me encuentran como Orlando Gamo. Y bueno, pues invito a toda tu audiencia, a todas las personas que nos están escuchando, viendo a través de tu página, que visiten ahí mis redes sociales para que conozcan un poquito más sobre lo que estoy trabajando, sobre lo que hago artísticamente, sobre quién soy. Y bueno, espero que lo disfruten, como todo mundo dice, que se suscriban, que le den like, algún comentario, y pues yo procuro responder personalmente a todos los comentarios que llegan, procuro atenderlos de manera personal porque es lo mínimo que la gente merece, ¿no? Sí, exacto. Sí, también, exactamente. Pero exacto, ¿verdad? Suscríbanse, no es ver una foto de Cristiano Ronaldo y darle me gusta a Cristiano Ronaldo, no va a ver eso y no les va a escribir y no se va a hacer su amigo. Y le están dando más plata a alguien que tiene plata porque tiene 1 millón de vistas, ¿verdad? Cuando hay procesos de trabajo serios y con muchísimo tiempo, con muchísima formalidad, y muchísimo sentimiento, como todos los trabajos que has compartido. Así que pueden buscar las páginas, ya decíamos, las páginas de YouTube, como Orlando Gamo, Facebook o Instagram, y todas las otras plataformas, TikTok y, TikTok, sí. Y Twitter, la X, esta, la verdad. Sí, o así X que... o como sea. Sí, exacto. Bueno, este es un anuncio parroquial. También pueden suscribirse a la página de Instagram @cecinails96. Estas páginas de ahora se llama emprendedurismo, acerca de trabajo en uñas y todo. Y también, bueno, hoy quiero enviarle un beso a Lourdes López, que es mi esposa, que hoy está cumpliendo años. Así que, felicidades. Felicítame ahí a tu esposa, que no tengo el gusto de conocerla, pero bueno, pues si está contigo es porque seguramente es una gran mujer. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y bueno, ¿verdad? Y bueno, agradecemos a todas las personas que nos han podido acompañar. Hoy desde San Juan del Río, en Querétaro, nos ha acompañado con una extensa carrera, pero reducido en estas palabras, del músico, cantante, compositor, escritor, director y productor Orlando Gamo. Y también pues hemos podido tener ahí a Orlandito, una buena parte de la transmisión, que estuvo ahí también compartiendo. Ya, hola, Dives. Así que bueno, no, Orlando, verdad, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por nuevamente darnos la oportunidad de conversar, de conocer tu trabajo. Esperamos que muy pronto podamos tenerte por aquí, por Guatemala. Pues hoy estuvimos platicando un poco, dentro de todo, de tu más reciente producción musical Intemporal. Y bueno, ¿verdad? Así que esperamos tenerte muy pronto por aquí, por Guatemala. Y para todas las personas, pues, insisto, ¿verdad? Podamos visitar las páginas de Orlando, conocer su trabajo. También no se olviden suscribirse a las páginas del colectivo Bronca Cebollas, darle me gusta y eso. Y pues bueno, ¿verdad? Mientras tanto, pues hasta a la distancia, pues un fuerte abrazo y un enorme agradecimiento por esta oportunidad de conversar y de conocer una parte más de los muchos trabajos que tenés. Felicito mucho, pues es un trabajo muy grande, muy extenso. Muy hermoso de todo lo que has estado haciendo. Pues mira, yo muy agradecido por el espacio, por haberte conocido. No hemos coincidido físicamente, pero de repente hay personas, no sé si te ha pasado, que te ves y haces clic porque percibes su energía de una manera muy especial. Creo que tienes esa energía muy especial.
y agradecido con la vida, con Dios, por haberte conocido, por tener esta amistad a distancia, pero creo que es una hermosa amistad a distancia, por todo tu apoyo, por toda la fe que también le pones a todos los artistas independientes y les brindas este espacio para darse a conocer. Yo muy agradecido por eso. Quiero mandarle un saludo, pues lógicamente a todos mis amigos aquí en México, a mis familia, a mi madre, que es un bastión muy importante en mi vida y me sigue apoyando como no tienes idea, a mis hermanos, por supuesto, a mi esposa, a mis hijos y pues a Dios, ¿no? Creo yo soy un fiel creyente de Dios y estoy seguro que sin Él, ni tú ni yo estaríamos en este momento ahorita. Así que gracias a ti, a toda tu audiencia, y pues mandarles un fuerte abrazo, muchas bendiciones y espero que pronto, con algunas noticias en cuanto a lo que ya ha terminado, podamos tener otra charla. Exactamente, aquí está el espacio abierto para poder conocer todos tus proyectos. Mientras eso pasa, pues bueno, ¿verdad? Un abrazo a la distancia, gracias a todas las personas que se han conectado, invitarles a que sigan todas las transmisiones con los diferentes artistas que invitamos a la página del colectivo. Y bueno, darte un fuerte abrazo allí también a tu familia, a tu esposa, por ser ese bastión también de apoyo muy importante. Y bueno, a Orlandito y Adiós. a todos tus nenes también. Entonces, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chau, chau, Orlandito. Chao. Chao. Bueno, estamos hablando en una próxima ocasión y felicitaciones por todo tu trabajo, Orlando. Esperamos Te verte pronto. agradezco mucho, hermano. Bendiciones para ti, para toda tu gente allá en Guatemala, tu hermosa familia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao.